En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero». Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la meditación quiero referirme a dos temas. El primero, naturalmente, el Evangelio que acabo de leer. Es el final del Evangelio de San Juan y es evidente que está escrito esta ultimísima parte por alguien que no era el propio evangelista. Esta parte, por ejemplo, dice, cuando dice: «Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito». Y nosotros, habla, es un plural, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Juan estaba con sus discípulos y probablemente, por la edad avanzada, estaba dictando el Evangelio, o por lo menos una parte del Evangelio. Aquellos que, o aquel que, aquellos posiblemente, porque es un plural, que estaban escuchando sus enseñanzas y que las ponían por escrito, certifican la autenticidad. Pero a la vez, él dice que es él el que lo escribe. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto. ¿Por qué las dudas sobre la autoría de los evangelios, no solamente el Evangelio de San Juan? ¿Por qué las dudas? Los que dudan tendrán que aceptar que se pueda dudar de ellos, ¿no? Tú dudas, pues tendrás que aceptar que yo pueda dudar de ti. Si tú dudas de que los evangelios los escribió Mateo, o Marcos, Lucas o el propio Juan, yo podré dudar de cuáles son tus intenciones con la duda. ¿Por qué dudas? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tan importante, tan decisiva y tan asegurada desde prácticamente los orígenes, ¿por qué pones en duda todo eso? Me parece que la respuesta es muy clara. Y la respuesta desautoriza tu honestidad en la duda. No dudas como un científico que se asoma a unos textos antiguos. Dudas como alguien a quien le molesta el contenido de esos textos antiguos. Esa es la causa de tu duda. No eres una persona objetiva, neutral, que se enfrenta con los criterios científicos a unos documentos al margen de su importancia. Eres una persona a la cual le molesta el contenido de esos documentos. Te molesta que Jesús rechazara el divorcio. Te molesta. Te molesta el contenido de la moral sexual del Evangelio y no digamos de la moral sexual de las cartas de San Pablo. Si por ti fuera, todas las cartas de San Pablo serían también ellas apócrifas e inventadas. Ese es el problema verdadero. Cristo molesta. Naturalmente que molesta a los del mundo, lógico, lo ha dicho muchas veces, pero es que molesta a muchos en la Iglesia. Te molesta Cristo, te molestan sus enseñanzas. Y lo que quieres hacer es algo tan viejo como matar al mensajero. Es algo tan antiguo como echar lodo sobre esa persona que te molesta, poniendo en duda su existencia, poniendo en duda que aquello lo dijera, o poniendo en duda que lo escribieran los testigos directos de lo que pasó. Pero lo importante es poner en duda, porque te molesta el contenido. Tus dudas te delatan.
¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que han hecho nuestros mayores, creer. Y creer porque estos evangelios, están certificados con sangre. Y están certificados con sangre porque aquellos que vieron, como estos, los que escribieron, morían, son los que lo contaron. Por eso es tan importante este final del Evangelio de San Juan. No solamente el evangelista dice que este es el discípulo que da testimonio, el discípulo predilecto, el que apoyó su cabeza en el hombro del maestro, sino que los que le rodean dicen, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Aquellos que escuchan primero la transmisión oral de las enseñanzas y de los hechos de Jesús, eran testigos también de lo que había ocurrido. Estaba transmitiéndose cuando estaban vivos todos los que habían sido partícipes del bien y del mal, es decir, compañeros de Jesús, discípulos suyos o incluso traidores, que podían haber dicho, esto que estáis contando es una burda patraña, y no lo hicieron. Y después, la siguiente generación fue testigo de que aquello que se escribía estaba refrendado por el martirio de los que lo habían escrito. San Pablo existió, les molesta mucho que existiera, quisieran que no existiera. Y San Pablo murió por decapitación en las afueras de Roma. Les molesta mucho, mucho. Quisieran que fuera también San Pablo una fábula, pero no pueden conseguirlo, porque en realidad quien les molesta es Jesucristo. Que moleste Jesucristo a los del mundo forma parte de lo que al propio Cristo le pasó y lo que nos va a pasar a nosotros siempre. Que moleste Jesucristo a algunos cristianos es realmente grave. Estamos con Jesús, pase lo que pase, con su gracia y con su ayuda. El otro tema del que me gustaría hablar esta mañana es la jornada de oración del Rosario lanzada por el Santo Padre Francisco y que va a tener lugar en algunos importantes santuarios del mundo. Es una jornada de oración para pedir a Dios el fin de la epidemia del coronavirus. Una epidemia que ahora tiene el foco más grave de infección en algunos países de Latinoamérica. Una epidemia que está costando miles de vidas, pero que además va a tener como consecuencia un empobrecimiento espantoso, que va a golpear a todas las economías, pero especialmente a las más débiles. Tenemos que rezar, pedirle a la Virgen María salud de los enfermos. De hecho, el Santo Padre va a ir esta tarde a la gruta de Lourdes que hay en los jardines vaticanos para hacer desde allí el rezo del rosario. Tenemos que pedirle a la Virgen salud de los enfermos, que ayude a los enfermos, que ayude a los que están también trabajando para curar a los enfermos. Pero también tenemos que preguntarnos qué tiene que ver Dios con esto. También a muchos eso les molesta, les produce una enorme inquietud. Si Dios no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, porque le pedimos a través de la Virgen que nos ayude, podría encogerse de hombros y decir, oye, que yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me cuentes historias. No digo que la epidemia sea un castigo de Dios, no lo creo, sinceramente no lo creo. Y sí que creo que Dios puede castigar, porque ahí está la Biblia para confirmarlo, pero no creo que esto sea un castigo de Dios. Pero creo que esto es una advertencia. Esta es una advertencia del Señor, una advertencia seria. ¿Pero para qué? Bueno, seguramente para muchas cosas. Tenemos que replantearnos el abuso que en algunos casos se está haciendo de la naturaleza, o quién sabe si las técnicas de contaminación a través de productos de laboratorio, que quizá, no lo sé, pero se dice, quizá ha sido la causa de todo. Pero a mí me parece que la advertencia mayor es sobre nuestro estilo de vida. Y no me refiero solo al consumismo, que se verá gravemente afectado, sobre todo en algunos sitios. Me refiero a la fe en el cielo.
La epidemia ha puesto de manifiesto algo que queremos siempre ocultar, pero que está ahí, tozudamente ahí, la muerte. Y lo que haya después de la muerte. Han muerto muchos seres queridos. Quizá algunos han estado, aunque no hayan muerto, en riesgo de morir. Y posiblemente muchos van a morir por hambre. Unos habrán muerto por asfixia, porque sus pulmones dejaron de funcionar por el virus, y es una muerte horrible. Y otros van a morir por hambre, porque no tendrán nada que llevarse a la boca. Pero al final, siempre es la muerte. La muerte del anciano. Son incontables los ancianos que han muerto, incontables. La inmensa mayoría, y muchos dejados morir, porque supuestamente no había forma de atenderlos en los hospitales. La muerte del anciano o la muerte del que ya tenía otra enfermedad, al fin, la muerte. Pero la muerte nos hace pensar en la vida eterna. Por eso la lección que todos debemos de sacar en esta o de esta espantosa crisis es: hay vida eterna. Y esta es la palabra de esperanza que nosotros debemos dar a todos. Hay vida eterna. Hay vida después de esta vida. Morir solo es morir, decía José Luis Martín Descalzo. Morir solo es morir. Morir se acaba. Hay vida eterna. Si nosotros olvidamos esto para nuestra propia vida y dejamos de presentárselo a los demás, somos traidores al mensaje de Jesucristo. Pidamos al Señor, unido al Santo Padre, pidamos al Señor a través de la Santísima Virgen, rezando el rosario esta tarde, pidamos al Señor que termine pronto esta catástrofe y que los daños colaterales sean los menores posibles. Pidamos eso al Señor, pero recordemos la lección de esta epidemia. No eres Dios, solo Dios es Dios. Tú no lo eres. Te crees poderoso, fuerte, grande. Te has puesto delante de Dios, a su altura o por encima de Él, y un pequeño virus te derriba de tu trono y te mete en el polvo. Hay vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Aunque la hora de la muerte sea por un accidente de tráfico, sea por el coronavirus o sea por hambre. Lo más importante es que esto se termina. Y hay alguien que nos espera cuando llega la muerte, que es Dios, el Dios de la misericordia. Que así sea.